Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro último capítulo de este especial titulado Juan Gabriel vivo o muerto, la investigación. El día de hoy les presentaré documentos e información exclusiva en la que podemos apreciar la falta de atención que había hacia la gran estrella mexicana Juan Gabriel, en donde es claro que tenía dos opciones, o fingir su muerte o de cualquier manera podría morir. Fue el pasado 10 de noviembre cuando el periodista Jorge Carvajal, a través de su canal de YouTube, Productora 69, dio a conocer la noticia de que él mismo había mantenido constante comunicación con Alberto Aguilera Baladez después de su muerte a través de mensajes de WhatsApp. Como era de esperarse, la opinión pública se dividió, algunos apoyando la versión del comunicador, otros llenos de incredulidad, y algunos más tratando de desmentir tal información. Es el caso de algunos medios de comunicación, quienes minimizaron las pruebas que se han presentado, tales como mensajes de WhatsApp, fotografías y audios. En el caso del programa Ventaneando de Televisión Azteca, han entrevistado a varios personajes, quienes con argumentos fuera de la realidad, han querido tirar toda la información que Joaquín Muñoz y Jorge Carvajal han presentado desde hace varias semanas. Y aunque han asegurado que se trata de una mentira, sí han aprovechado cada prueba presentada para elevar sus niveles de audiencia y generar mayor expectativa. Te agradezco el que tome la llamada telefónica para saber qué origina el hecho de que estén comentando que Juan Gabriel está vivo. Eso a mí me da mucho coraje que estas personas ahorita estén usando un, video, un audio del 2008 o el del 2009 eh, para decir que Juan Gabriel está vivo. Uh -huh. Eso es, se me hace una sinvergüenzada y una falta de respeto total a todo el mundo, a su familia, a los fans, a todo el mundo. Él está en una plática, eh, ¿se acuerdan cuando antes apenas se usaban las webcams, las camaritas que se sí, sí. usaban? Él estaba tratando de está hablando con Peter, un gran amigo de él y mío de nosotros, su venezolano, en el cual en ese si ustedes escuchan ese video le está preguntando qué sistema operativo tiene, si Windows o, o Mac, para, para pero no le entendía y por eso él dice, ay Peter estás tan tonto porque él él sí lo podía ver pero Peter no lo podía ver, sí. entonces por eso dice, oh. ¿Qué crees que te estoy viendo porque soy un fantasma? ¿Verdad? Mm, claro. A pesar de que la señora Rosenda Puentes aseguró que los audios con la voz de Juan Gabriel fueron enviados en 2008 o 2009 a Peter Vives, cuando supuestamente comenzaba el auge de las webcams, esa versión queda totalmente fuera de la realidad si tomamos en cuenta que el gran auge de las cámaras web se dio desde 1992 y 1993. También argumentó que en los mensajes que presentó Jorge Carvajal, Juan Gabriel le decía a Peter, Eres un tonto, frase que Juan Gabriel nunca mencionó, pues siempre se refirió a Peter en tercera persona. Por si fuera poco, también se le olvidó a la señora Puentes que los mensajes de voz comenzaron en 2012 a través de WhatsApp. Anteriormente, solo se podían enviar mensajes de texto. Le estoy preguntando a Peter qué sistema tiene, pero pues no me sabe decir, está todo tonto. Otro de los medios de comunicación que ha aprovechado el escándalo llamado Juan Gabriel Vivo fue Grupo Imagen, a través de su conductor de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante. Quien aseguró haber hecho una gran investigación en las casas presentadas por el periodista Jorge Carvajal en el estado de Morelos, dejando a todo mundo boquiabierto al darse cuenta que su tremenda investigación solo estuvo basada en preguntar a los inquilinos y vecinos si Juan Gabriel vivía en esas propiedades. Obviamente, nadie iba a confirmar lo que el periodista quería escuchar. Al parecer, su logística de investigación incluía tocar la puerta de cada casa y que saliera el propio Juan Gabriel a darles la bienvenida. Eh, se acabó el show, es decir, comediático, aquí atrás de primera mano, todo lo que venga a decir Carvajal y ¿cómo Joaquín, Muñoz. Joaquín Muñoz, este Cepillín y demás, no es cierto. Juan Gabriel la está bien. Muerto. Muy buena investigación. Sin intención de investigar tan polémica información en el programa radiofónico de Flor Rubio, el comentarista de espectáculos Joel O'Farrill aseguró que el periodista Jorge Carvajal estaba buscando a un imitador muy parecido a Juan Gabriel para poder hacer un paparazzi. También confesó que era muy fácil obtener material inédito de Juan Gabriel, tanto así que él contaba con más de dos mil fotografías inéditas del cantante. Pero lo que olvidó revelar fue que esas fotografías fueron extraídas por su primo Hugo Oleg, quien durante mucho tiempo trabajó al lado del divo de Juárez. Y fue despedido cuando el músico se enteró que Hugo Oleg se robaba el material y Joel Ofarril simplemente lo vendía. Joel, tú eres el experto del tema. Pues hmm. eh, lo que pasa es que... Vaya, yo creo que todo el mundo se ha querido beneficiar de este tema, todo el mundo ha jalado a mucha gente hacia sus sitios, hacia sus canales de YouTube. Yo por ahí supe que incluso eh, nuestro colega Jorge Carvajal estaba buscando a una persona que se pareciera mucho a Juan Gabriel, eh, que, que a la hora de, de que, eh, pues sí, que físicamente se pareciera mucho, para hacer un paparazzi y entonces decir que, que, si que ya ahí. habían encontrado a Juan Gabriel, ¿no? No sé si, si lo haya logrado o, o no. Me parece que en las últimas horas por ahí salió también un, un, un paparazzi que decían que, que Juan Gabriel y todo eso. Bueno, esto, va pero... a tener que salir Jorge Carvajal a explicar esta situación. Sí, uh -huh. definitivamente. Ahora, ahora, las fotografías que últimamente se han visto son el resultado de un disco duro que se quedó Hugo Oleg. Y que entonces esas fotografías que tenía de en el de disco que... duro uh -huh. son las que se han estado filtrando como recién. Sin mentirte. Yo debo tener por ahí cerca de 2.000 fotografías inéditas de Juan Gabriel. Imagínate. Y toda la gente yo, que trabajó por él. Pero no, haces mal, no, no, no haces, la, haces mal es que uso. De ello, no haces mal uso de ello. Totalmente. Bueno. ¿Y tú quién eras, verdad? Ajá. O sea, digo, no Totalmente es. Super... Ajeno. Exacto. Totalmente Exacto. <laughs> Siguiendo con el interés de hacer creer al público que Juan Gabriel no está vivo, varios de los que se dicen grandes amigos del cantante. Comenzaron a culpar y a mencionar en todo momento a un señor de nombre Hugo Oleg, quien durante mucho tiempo trabajó al lado de Juan Gabriel, hasta que fue descubierto robando material importante del divo. Sin embargo, aunque ahora todos mencionan a Oleg como el personaje que se hace pasar por Juan Gabriel, fue el mismo periodista Jorge Carvajal quien lo mencionó en su canal de YouTube desde el pasado 14 de noviembre siendo el primero en atreverse a contar esta historia de la que nadie había hablado y mucho menos investigado. Pero no solo eso, el día de hoy en exclusiva les presentamos el último fraude hecho por Hugo Oleg a una joven fan de Juan Gabriel en Texas, a quien le pidió 47 dólares a cambio de material inédito del divo de Juárez, información proporcionada por el mismo Juan Gabriel hace unos días. Ya que al parecer Alberto Aguilera Valadez por varios años ha sido el único interesado en investigar todo lo que pasa con cada una de las pertenencias que le han sido robadas. Desde que Juan Gabriel murió el pasado 28 de agosto del 2016 se descubrieron muchos secretos, documentos extraños, movimientos legales que nada más no han podido parar. Y todo esto debido a que recordemos que se descubrió la paternidad del famoso cantante sobre sus hijos biológicos Luis Alberto y Joao Aguilera. También descubrimos la realización de un testamento en el que Juan Gabriel fue identificado con un pasaporte vencido, no solamente en cuestión temporal, sino además no tenía páginas libres ante los múltiples viajes que, que el cantante hacía. Pero no solo eso, también se dieron a conocer diversas actas de nacimiento de Iván Aguilera, tanto en México como en Estados Unidos, y por lo que actualmente quiero comentarles que nos informaron que existe una investigación en Estados Unidos. Y también es de comentar la extraña firma de Alberto Aguilera Valadez, eh, que se presentó en el 2014, fecha en que se realizó una transacción del rancho de Juan Gabriel en la Florida, y que pasó a manos... Pues de Iván Aguilera Salas y de su esposa, Simona Hackman. Muchos son los que han asegurado que el traspaso del rancho de Juan Gabriel, situado en el condado de Broward, en Florida, se dio sin que el cantante estuviera enterado. Incluso, hay quien dice que la firma presentada en la escritura número 5140-03-01-0172 y 5140-03-01-0180 no pertenecía en realidad a Alberto Aguilera Baladez. Por lo que aquí presentamos un comparativo entre la firma de dicha escritura y la firma incluida en algunos pasaportes del famoso cantante. Aunque desde la caída que sufrió Juan Gabriel en un escenario de Houston en el 2005, su salud se vio desgastada, el famoso cantante nunca contó con un equipo de médicos que lo vigilara. Tampoco sucedió después de haber estado internado en un hospital en Las Vegas, Nevada, a pesar de que las recomendaciones fueron de cuidados especiales. Por si fuera poco, ni las múltiples enfermedades que tenía, ni el cansancio que venía presentando, y mucho menos los síntomas de ahogo que en varias ocasiones presentó, según el documento forense del condado de Los Ángeles, California, provocaron que le fuera contratado un grupo paramédico que lo acompañara en cada una de sus presentaciones. Prueba de ello es el último contrato que Iván Aguilera Salas celebró con la empresa Cárdenas Marketing Network, por un total de 22 presentaciones entre el 19 de agosto y el 4 de diciembre. En donde también se incluían presentaciones personales a manera de promoción, dejando de esta manera tan solo descansos de uno a tres días entre presentación y presentación. En el mismo contrato se puede observar que estaban incluidas un total de 74 personas, entre músicos, bailarines, staff y asistentes personales. Pero de todos ellos, ninguno era médico o paramédico encargado de vigilar al divo de Juárez. El excesivo ritmo de trabajo que venía presentando, la presión arterial alta, la falta de respiración y la diabetes mellitus no controlada, obviamente eran focos que marcaron durante mucho tiempo la necesidad de contar con médicos que atendieran en todo momento a Juan Gabriel. Sin embargo, esto a nadie le importó, como tampoco les importó la manera en que supuestamente murió el famoso cantante. Sin embargo,. Quiero decirles que tenemos información de que ante la gran cantidad de inconsistencias y discrepancias generadas desde aquel 28 de agosto del 2016, pues ha comenzado una fuerte investigación que implica en Estados Unidos al FBI y en consecuencia en México a la PGR. Todo esto, obviamente, para descifrar toda la verdad sobre la supuesta muerte de Juan Gabriel. Tenemos que saber cómo murió, quién lo mató si lo dejaron morir, si realmente está vivo o quién se hace pasar por él. Todas estas interrogantes deberán ser respondidas ante las autoridades y cada uno de los involucrados por primera vez deberá hablar sin miedos y sin mentiras sobre todo lo que ocurrió en aquel fatal deceso de Juan Gabriel. Mi nombre es Jorge Carvajal. Muchísimas gracias.